Se viene. Buenos días, hijos míos, aquí estamos otra vez. Vamos a... Sabéis que estoy borracho, pero no estoy recién levantado, ¿eh? Pues es que me debo a mi streaming. Vamos a continuar con nuestro reto maravilloso. Estamos teniendo problemas en casa últimamente. No sé qué le pasa al gato desde ayer. Que le está pegando todo el rato a la gatita. Está ahí abajo. Vigilante, el hijo puta. Mira. Míralo, míralo. Ahí está. Vigilante, la pobre gata. Pues lo único que hace es escapar. ¡Ay! ¡Luna! ¡Ven! ¡Corre! Míralo, míralo. Lleva desde allá detrás de la gata, atacándole todo el rato. Y claro, maullido para arriba, maullido para abajo, no me deja dormir. Puto gato de mierda. Ahí está todo. Seguramente escuchéis muchos miaus, miaus y algún ¡miau! Eso es el gato cabrón. Que le está haciendo algo. A la pobre animada. ¿Eh? Es suyo, ¿no? Esta es una de las partes que más me gusta del juego. Contar la historia. Estáis he oído hablar de aquellos que desafían a la montaña como si... Bueno, a la gente le importara, ¿sabes? En plan... La leyenda de los que desafían a la montaña. No. No, señor. No he escuchado nunca eso. Entendido. Vámonos. No pasa nada, Luna. Quédate aquí. Quédate aquí. Tranquila. Cuidado con estas patotas que te veo venir y vas a parar la play. Puto gato. Pero deja al gato en paz. Tofi. Los voy a tener que separar. Bueno, voy con esta partilla. Voy a ver.
Ya tengo una batería de habilidad de nivel cada una. Voy a intentar conseguir el golpe agua de Tifa. El golpe agua de Tifa. Y el Angermax. El Angermax no, el haz del satélite. Calentarse es importante. Calentar el cuerpo. A 78 grados, siempre. Vale. Así en esta parte vamos a conseguir las habilidades enemigas Mal Aliento, y Aliento Mágico y Trino para la materia nueva. Gracias al Stilpa. ¿Quién lleva la Himno Corona? Tifa. Uy, por aquí no. Hay que dar la vueltis. Dos enemigos. El Briskill, la Qualung. Alguno va a poder lanzarlo, así que a los tres. ¿Qué te ha hecho la gata, tío, hijo puta? A primera. Ha sido fácil y rápido, ¿eh? Pues hay que conseguir la meteobatida. La idea sería conseguir primero el haz del satélite para poder sacar a Bar del grupo y meter a otro personaje. Pesado está el puto gato, tío. Tres enemigos, enemigo skill. Voy a probar con beta. Esto es un sitio frío y debería haber debilidades al fuego. ¿Qué pasa, gatita? Sobeando, Ven con papá. El pobrecita. Cabrón, este la anda jodiendo, pobre gata. Sube, ven Luna. Ven. Vamos a quitar la Coca-Cola de aquí, que la puede liar fartísima la gata. Ven con papá, anda, ven con papá. Arriba, papá, te subo. Así, compapi, así, mi amor, así. No te hagas algo, aquí no te va a hacer nada el gordo. ¡Cállate tú! ¡Puta! No, Luna, no, quieta. Tranquila. ¿No? Y le está encarando, Vaya huevos que le he hecho. ¡Oye! Hijo puta, voy a aplicarle un correctivo al gato. Le voy a echar encima la cancha de la pobre gata. Le voy a pegar una paliza inhumana. Espero que no salga en cámara porque voy a ir a la caza. Me cago en tu. Ven aquí, lo gordo.
visto saltar encima de la gata, tío. Ay, estos animales no te dejan ser streaming, ¿eh? Ahí vuelve el puerco. Voy a encerrarte, ¿eh? Lo siento. Tengo que cerrar la puerta al gato gordo asesino. Te quedas fuera. Es una prueba de fuego. Si el gato gordo de verdad quiere atacar a la gata negra, tendrá que abrir la puerta. Y la sabe abrir. Y como la abra... Bueno, Luna, parece que te gusta, ¿eh? Ahora quiere salir la otra. Madre mía. Aquí está el estilo. Vale. La primera a la frente, ya. ¡Vaya mierda! Vale, pues necesito manipular. Para que me lance el trino. Ya está. Y ahora le vamos a dar un poquito de su propia medicina. No, mejor. Vamos a aprovechar para purgarle el PM. Y vamos a hacer que se mate a sí mismo. Y ahora lo reventamos de un pistolazo. Piece of cake. Ya no me acuerdo dónde coño tenía que ir. Aquí. Esto es. Bueno, pues ahora tenemos aliento mágico, tenemos trino, tenemos aqualung. Hay que volver a por la serpiente. Barreto. Pues no. Claudetto. Aqualunga. La mejor habilidad de enemiga de la historia, amigo. Te hace el juego, pero easy, easy. Piece of cake, como dirían los ingleses. ¿Dónde coño estoy? Vale. Mira otro Stilva. ¡Aú! Pupita, amigo. Nada que robar. ¿Se puede transformar en algo útil? Miau, miau, miau. 979. Vale. A huevote lo he dejado, amigo. Holy Torch. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Use dispelling all opponents. Me acabo de quedar patidifunto. Aquí se acaba la cueva, hay que seguir calentándose. Calentándose el pechamen, el pechito.
la pechería. Subir para arriba, el mano. No, para la derecha, José. Me estoy congelando. Me estoy congelando, Julio. Calentémonos el body. Calienta body, calienta body, calienta body, calienta body ahí, joder. Vamos, sí. Ya está. Subimos para arriba. Para arriba. Para arriba. Mold B. Calienta body, nene. Como el mío. Uy, un combate aquí fuera, ¿eh? Esto sí que viene bien para calentarse el body. Primero vamos a curarnos. Estoy pensando que hay una cosa, una sola cosa que echo de menos de las materias mágicas. Regenerar. Regenerarse la vida, eso era la pod. Pero por lo demás, mucho más fácil hacerlo con materias de comando. Me lo esperaba más complicado cuando me lo planteé. Cuando dije, voy a hacer un reto solo con... Solo con materias de comando. Dije, esto va a ser el más difícil. Seguramente es el de las materias invocadas, porque sí que no tengo forma de curarme. Pero el de magia va a ser tirado y el de comando. No pensé que... Además, materias mágicas equipadas, menos vida, menos fuerza, menos todo. Y ahora que veo que aquí tengo hechizos, habilidades enemigas, sin apenas pérdida de... No gano el poder mágico adicional, pero tampoco pierdo la fuerza que te quita la materia mágica. Así con las invocaciones sí que os voy a pasar putas, entonces, a ver lo que es. Beta. Se acerca el momento molbol. ¿Seremos capaces de manipular el bol-bol? Lo sabremos. Una betita para ti. Ahora mismo vuelvo. Confiamos en Barret. Barret va a ganar este combate. Estabas aquí esperando, ¿eh? Estabas aquí esperando, mamado. Voy a dejar la puerta abierta para que los gatos jueguen. Está jugando a matarse, pero juegan. Ahora, hasta que no salga un molbol, no nos movemos de aquí. Molbol. Marlboro. Filter cigarettes. Seguimos aprovechando para sacar el límite nivel 3 de barre.
Me escapó un orden. Quiero un molbol. Quiero un molbol. Que me lance su aliento. Ataque por Detroit. Barrett, haz tu magia. ¡Ay! ¡Qué frío! Debería poner la calefacción para cuando llegue mi mujer a casa se encuentre la casa calentita. Estoy a punto de hacer los 100.000 guiles. Cuando tenga 300.000 podré comprarme la casa. Pero la parte anterior me la compré y ni la pisé. Barrett, haz lo tuyo. Está complicado encontrar un bolbol, por lo visto. Hay que quejarse. ¡Olé! Así de primeras, ¿eh? Vale, la clave es esperar. Porque a Cloud no me lo va a matar, ¿vale? Entonces, necesitamos que nos lance el Bad Breath este. El Bad Breath, perdón. Así, Cloud ya no está confuso. Ahora lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el venenote, ¿eh? Con un... ¿Ves? Así nos va curando. Con un remedio o algo por el estilo, si tenemos, si no estamos jodidos. Mega Elixir, Maiden Kiss, bueno, Maiden Kiss me vale. Y Echo Scream. Primero nos quitamos el ranamiento. Después nos quitamos el silencio. Con una Echo Scream. Después le quitamos todo el PM. Estrategia, amigo. Y ahora empezamos a Magic Hammers. Hasta que le agotemos todos los puntos mágicos. Pues hay que hacerlo 5 o 6 veces. Hasta que nos digan que la habilidad de poder de enemigo Malboro se ha agotado. Y en ese momento procedemos a la resurrección de los compañeros. Yo no me voy de aquí sin mi mal aliento, joder. El Final Fantasy VIII es mucho más destructivo este ataque. Ahora procedemos a la resucitación de los compañeros. Y a un viento blanco para que nos cure a todos. Y nos cura a todos, el veneno, el pequeño, el... Perfecto. Y ya está. Estamos listos para darle una lección a este hijo puta. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ver
A tantear se le puede convertir en algo. Nivel 44, 4400. Venga, Clau. ¿4400 clavados tiene? 3300, vale. Deben quedar 1100, 1019. Una hostia. Uf. O lo ponen. Te quedan 300 de vida, ¿eh? 377. Me da cosita, ¿eh? Voy a empezar a hacerle morfosa, ¿eh? 80, White Wind. El siguiente está hecho, a ver qué nos da. Tengo curiosidad. Nada. Me cago en su puta madre. Ay, detesto cuando pasan estas cosas, de verdad. Bueno, M tentáculos es bien. Es bio 3 a todos los enemigos. Vamos a guardar la partida. Por si acaso. Que ahora hay que enfrentarse a todos los murciélagos y nunca se sabe lo que se puede pasar aquí. Aquí es. Vale, tomar un mega elixir de pobre. Ya que esto le doy esto a Cloud. Guardar. Base acantilado de Gaea. Inside Gaea's Cliff. Un combate inesperado. Alguien podrá atacar. Hola, Molbol. Vamos a por ti a fuego. Oh, ya es débil contra el agua, es verdad. Claro, porque no se lava. Nada. Fácil y rápido. 3000. No son daños, 3000. M tentacles me compensa conseguirlos, pero no a costa de estar aquí pegando de coger Molbol, que me puede matar. Bueno, no es tan letal el Molbol aquí como en el Final Fantasy VIII, pero bueno, hay que tener cuidado. Fire Armlet. Tifa te ha tocado. Pierdes un poquito de poder, pero... Tú vas bien así, Barry. Para el combate contra hechizo. La 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 la. Whoop. Cling. Cling. Deja la gata en paz, hijo puta.
Está bien de pupita, ¿eh? Blood suck. Suck my blood. No. Y te reviento. Es un PC, man. Au. Toma, jota y ciclo. A tu cabeza. Pum. Cling. Bueno, esto va bien, ¿no? Es que estoy aquí peleando con el Streamlabs. Stream Elements. Tengo todos. Tengo todos, pero ninguno funciona como tiene que funcionar, tío. Esto es una puta mierda. No, que hay un mega elixir aquí, amigo. Last elixir. Ahora sí, ¿no? Me das la posibilidad de saltar. Perfecto. Gracias. Totom. ¿Qué me falta? ¿La chocobilla, el susurro angelical? Y poco más, ¿no? Muerte nivel 5. Au. O sea, uff, lo iban a inventar de un puñetazo, chaval. Qué ganas tenía, Stilba, hijo puta. Yo venía aquí a curarme. Hemos venido aquí a curarnos. Dios, tengo frío, me cago en la puta.
Marum darum, 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 darum. ¡Ojo! Cuatro enemigos, amigo. Esto es jaujita para barre. Acabo de guardar la partida. Sí, ¿no? Super espada. No me vale para nada. Va a llevar muchas materias que no tengo. Así que continuamos para bingo. O sé. Más enemigos. Tun, 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 tun. Hay que escalar un poquito más ahora, Para arriba. Go up, always. Hostia, me estoy congelando, ¿eh? Cuidado. Rápido, rápido, Clau. Caliéntate el body, amigo. Ahí estamos. Vamos para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Me caliento el body. Y ahora subo. Por aquí, joder. Vamos a curarnos gratis. ¡Oh, dragón! Vamos a robarle. Nada que robar. ¿Y lo podemos transformar en algo? Vamos a sentirlo primero. Blue Dragon Level 41. 8800. Joder. Bueno, venga, vamos a pegarle un poquito. Hace ataques tipo frío, así que el fuego le tiene que hacer esto más. Vamos a echarle una vetita.
Great Gale. ¡Fuerza dragón! Uy, 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 esto es una habilidad enemiga, no me acordaba, a ver si la puedo quitar. Echar un manipulation ahí todo rápido. Hijo puta. No se puedo manipular aún. Pero lo voy a seguir intentando. ¡Cabrón! ¡Joder! Oye, relaja. Tres ataques seguidos. Tranquilo. Aún tu puta madre ya. Oye, oye, oye. Me cago en tu puta madre. Asqueroso de mierda. No se puede manipular. Vamos a hacerle un láser. El peor momento para un puto crítico. Me cago en tu madre, Tifa. Me cago en tu madre. Bueno, mira, un aro de dragón que me llevo by the face. Mira, me acabo de recordar, gracias a este combate, Fuerza Dragón. Que no voy a poder mangarla hasta la Cueva Norte, por lo que veo. Este hijo puta es inmanipulable. Y no puedo lanzarle espejo tampoco, así que... Bueno. Urg, ella. Un clon de Sephiroth. Este combate está aquí porque tiene que estar. Porque ni parece el dragón ni nada, no tiene que ver con la historia. Es completamente prescindible. Bueno, son 18.000. Vamos a empezar atacando a uno. Así, random. Vamos a inflar los Aqualungs. Muy listos sois, hijos de puta. Hay que probar. Puercos. Ah, se puede robar. Para. Me cago en Dios. Ahí va Claudio a tomar por el culo. Joder, este juego me está dando por el culo de una forma, macho.
Mira, por los cojones lanzan hielo a Cloud, ¿eh? Madre mía, cómo me están jodiendo. Me está saliendo todo al revés. Pues ahora tengo curiosidad de saber qué se les puede robar, así que les voy a drenar todo el PM, básicamente, y que sea lo que Dios quiera. Pum. Puercos. ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Pero qué hijos de puta! ¡Hala! ¡A joderse! ¡Pues de puta, cabrones de mierda! Y aquí hasta que Tifa robe algo vamos a estar. Protect Ring. De la derecha. Nada que robar, se ha robado los dos. No sé qué les robé, pero bueno. Estamos de vida a tope, ¿no? Pues a reventar. Mal de la izquierda, ya está la tocaete. Te vamos a pegar. Normal. Qué fácil es hacer los combates así. Chao. Hechizo. Chao. Ya Cloud no me lo matas. A ver qué he robado. Vamos al menú. Item.
Tengo que robar algo que ya tenía. Bueno, mola. Se lo voy a poner a Barret, que ya no hay más ataques de agua. Protect Ring. Automatically sets Barrier and Magic Barrier. Bueno, ya llegamos al mazo torbellino. Mazo torbellino. Vamos a... A nada. A avanzar inexorablemente hacia una muerte segura. Voy a ir un segundo a la cocina. Fíjate, están aquí los gatos tranquilitos, sin pelearse ni nada. Me están sorprendiendo hoy, Sotitu. Me está sorprendiendo, Sotitu. Gatos. Vamos para abajo, José. Yo soy subnormal. Sí, para arriba. Aquí hay que ir para arriba, no para abajo. La, 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 la. Scar. ¿Qué ha caído ahí? Génova. ¿Qué te pasa, gato gordo? ¡Pum! ¡Oh, tu puta madre! ¡Oh, qué hostia! No era consciente de que me estaba enfrentando. 3.100. Para no darme nada de experiencia ni de pasta. O sea, me cago en todos tus muertos. Hijo de puta. En esta parte del juego, Tifa te pide que vayas con... Que vaya, o sea, te pide ir en el grupo. Si no la llevas... Te dice, oye, yo quiero ir. Como cuando vas al templo de los ancianos con Aeris. Mira, materia Neo Bahamut. Que no está permitido por las reglas de este streaming cogerla. Guardar. Whirlwind Maze. Mazo torbellino. Mazo torbellino. Laberinto torbellino sería. Pero bueno, la traducción de este juego.
Deja mucho que desear. That's Highwing. Ay, Scarlet, Scarlet. Sí, sí, lo veréis, lo veréis. Estoy intentando pensar si puedo. Voy a hacer la 13-14. La 13-14 es la siguiente. Va a ser pegarle una hostia y acto seguido lanzarle una loco whip. Loco whip, loco whip. Mierda. Son 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Cloud. Hostia, elemento. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Loco whip. ¡Toma! ¡Sí, señor! Así es como conseguí viento blanco la primera vez. Ahora tengo White Wind con las tres habilidades enemigas. ¡Astucia! Me llamaban. Soy el más listo del barrio, hermano. ¿Cómo te quedas? Así por la primera vez conseguí. La primera vez que conseguí viento blanco, de casualidad. Viento albo. No dejas nada que te den por culo, Dejo ahí los cadáveres. Nudillo de Kaisa. ¿Es mejor que guante de trabajo? No. Pues seguimos con el guante de trabajo. Boca mala. Venga, vamos a intentar conseguir. Ahí está, boca mala. Clausito. Quiero que me aprendas el límite, por favor. Sleepy. Adiós, muchacho. Nivel 45 ya. Ahora.
Punch. Y combatito contra Genoupa. Venga. Durum 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 durum. No tiene pertenencias, Genova. Vamos a sentirla. Genova muerte. Vamos a hacerle dos Magic Hammers más. Uno, dos, Tofi, cállate, anda. Punk. ¡Hala, se acabó! Ahora atacar normal. Va a hacer un golpecito mortal de vez en cuando. Pues son 25.000 de vida, bajarle. Bueno, porque es un boss. Seguro que no se puede hacer morfo, pero bueno. Me estaba tentando, ¿eh? Muy fuerte. Sube a nivel, Barret. Anillo reflejo. ¿A dónde vas tú, gordocho? Oh, hola, qué gato más grande. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Que no me... ¡Ay, qué suave estás! ¡No me claves las uñas, hijo puta! ¿Eh? ¡Nom, nom, 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 nom! Gordito. ¡Ay, cómo se me restriega! Es más malo tú, es más malo, ¿qué le haces a Luna? Yo tengo las patitas, ahora ya no puedes arañar. Malvadón.
Gato malvado. Ahora venga. Al suelo y sin clavarme las uñas, gordo hijo puta. No estarás celoso de la gata. Puede ser. La materia pone amarilla, pero en realidad es azul, así que la dejamos ahí. El anillo veneno, uno de los mejores accesorios. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a preparar el Fortnite para actualizar. Porque cuando llegue a casa mi mujer va a querer jugar. Así que, si me dais un segundito... Voy a ir a la Play, a poner el Fortnite, a descargar. Y ahora vuelvo.
Ya estoy aquí, tranquilos, no os pongáis impacientes. Nada, no responden los servidores de Fortnite. Poison Ring. El Poison Ring es la polla, Ring. Te permite que te cure el veneno. Eso es increíble. La sensación. Llega el momento de que se descubra el pastel. El pastelurcio. Ahora. Bien. Solo nos tocamos una vez y fue a conciencia para conseguir la habilidad enemiga. Así que ni tan mal. Estamos en lo más alto del Mako. Sí, sí. Aquí el único que está confuso eres tú, amigo. La verdad. Es que no fuiste tú, amigo. Ahí estás. Ahí estás, Sifiros. Ya va, rápido, rápido, avanza. Es lo que vas a decir. A ver, Sefius. Ja, ja, ja. Deja de reír, hijo puta. Cloud, no lo escuches. ¿Qué pasa? El tifón le estaba prestando atención. Hijo puta.
La foto. Eso. Nada, no hiciste nada. Pues ya me encargué yo de que no lo hicieras. Nunca, en realidad, nunca. Sí. Estás todo trastorner y la vas a cagar. Ahora mismo la vas a cagar, de hecho. Y en este preciso instante la vas a joder. En una casa en la Villa Nevada del Norte, que no tiene nombre. Ahí. Ahí está el informe, profesor Gast, hijos de puta. Que nos conocemos ya todos. What the... Red 12. And remember the black materia. Hijo de puta. Do. ¿Qué ha pasado? Don't know. Avanza. Epilepsia.
Mi mujer pidiéndome que encienda la Play para actualizar el Fortnite. A preguntarle, ¿ha salido ya la actualización? Bueno, en cuanto podemos guardar la partida, cortamos el streaming. Que no, hoy no hay nadie a estas horas y va a empezar la temporada de Fortnite. Sephiroth, Sephiroth, I am here. I brought you to block materia. Ya está para descargar. Pues nada. Ahí está Sephiroth.
no sé esto. No existe el 451. Sephiroth's alter ego. Napa Games está transmitiendo Apex Legends. Lo siento, Napa. Pero hoy es día de Fortnite. Aunque voy a ir a jugar al Apex un rato. ¿Dónde se juega el Fortnite?
Vale, vamos a guardar. Hasta aquí el streaming de hoy, muchachos. Gracias a los que pasaron, gracias a los que nunca se fueron, gracias a los que nunca vinieron. Nos vemos pronto.